El programa de entrega de lentes es uno de los que procuran el correcto desarrollo integral del ser humano que realiza el Ayuntamiento de Mérida. Estos apoyos de lentes llegan a quienes más lo necesitan por una cantidad de 70 pesos y es la administración municipal quien absorbe el resto del costo. El programa de entrega de lentes no solo brinda el apoyo de los mismos por un precio simbólico, sino se está otorgando a quienes los utilizan todos los días. Y le otorgamos la oportunidad de efectivamente poder ver diferente, estudiar y realizar sus labores y actividades de manera efectiva, mejorando así su calidad de vida. La entrega consistió en 240 pares de lentes. Los beneficiarios tuvieron la oportunidad de elegir entre todos los modelos el que más les acomode y el que les guste. Las solicitudes vinieron principalmente de los programas como Miércoles Ciudadano, Ayuntamiento en tu Colonia y a través de los consejos de participación ciudadana. Impresionante cuántos niños les empieza a ir mal en su escuela y a veces los papás no saben ni siquiera por qué, porque les da dolor de cabeza, porque no pueden lograr leer lo que está en el pizarrón, porque no pueden leer sus libros o no pueden hacer sus tareas, y eso genera un desgaste adicional en el niño que redunda en tener un mal comportamiento o un mal desarrollo académico. Es más, hay niños que han dejado de ir a la escuela porque no tienen lentes. Imagínense ustedes lo importante que es poder tener acceso a programas en donde hoy podamos ver mejor. Renan Barrera Concha recalcó que en su administración se continuará trabajando en acercar a los ciudadanos estos programas, por lo que anunció una gran acción positiva dentro de los planteles educativos. Por el número de solicitudes que tenemos de niñas, de niños y de jóvenes, yo he pedido que podamos hacer un presupuesto para que este año iniciemos con 2.300 lentes que podamos llevar a las diferentes escuelas de nuestra ciudad. Hay también lentes para niños de manera muy con diseños especiales para ellos, y estos son los que vamos a impulsar para que podamos tener también en las escuelas. Y creo que esto va a ayudarnos muchísimo a reducir el grado de necesidades que se está presentando en nuestra ciudad. Esta primera etapa del programa en escuelas abarcará primarias, secundarias, preparatorias y algunas universidades. Hasta el momento, se tienen 30 solicitudes de escuelas para comenzar a trabajar con las ferias que ayudarán en verificar la necesidad de cada estudiante. Con imágenes de Carlos Puch, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.